Bienvenidos a Designer Books. En esta ocasión estamos en el departamento Penthouse Panorama. Este es un departamento en el cual el protagonista principal es la hermosa ciudad de Cuenca, que se la puede admirar desde este lugar con una vista de más de 180 grados. La distribución de este espacio hace que se haya determinado las áreas de descanso, los dormitorios, el área de lavandería y el living room familiar con la zona de entretenimiento y televisión hacia el sur del departamento. Y en el sentido totalmente opuesto se encuentra el área social. El área social cuenta con la sala, el comedor, la cocina, siendo este un espacio fundamental, un núcleo principal dentro de la distribución de este lugar, pues tiene comunicación por diversas puertas, una que nos conduce hacia el vestíbulo principal y otra hacia el área social de forma directa. Los materiales que están utilizados en esta área social hacen que todo el perímetro para poder admirar a la ciudad sea totalmente acristalado y está limitado por columnas metálicas. Estas columnas metálicas y el cristal determinan naturalmente el resto de materiales que hemos decidido utilizar en el diseño de interiores de este departamento. Nos llevaron hacia el hormigón, hacia la madera, hacia el cuero, hacia la piedra pizarra negra. Todos materiales de origen natural que hacen que la lectura formal del espacio sea muy contemporánea, pero por supuesto también acogedora. Para enfatizar ese sentido, nosotros hemos procurado que en la parte de la decoración se utilicen los mismos materiales. Por eso es que los elementos decorativos están también trabajados con esa premisa. Se tienen colores titanio, materiales como metal plateado, metal negro, entre otros. Y por supuesto también otro de los protagonistas son las superficies negras reflectivas. Estos se encuentran en tableros de mesa como de vidrio, en las puertas de la cocina, en poltronas que se encuentran ubicadas en el área social que tienen un material policarbonato negro brillante, en comunicación y armonía con las pantallas acristaladas que están en el área social. La iluminación de este departamento ha sido trabajado sutilmente. Es muy importante dentro de este diseño, pues enfatiza puertas, enmarca ciertos espacios de tránsito peatonal, enfatiza líneas longitudinales muy largas para hacer que el departamento se vea mucho más grande. En la parte exterior, las terrazas se han trabajado en color negro sobre piedra pizarra. Los muebles que están en la parte exterior son propios para esto y se dividen en dos, algunos en color negro y otros en un color denominado ecru, un color como beige, un color algo más cálido, sobre una tarima de madera en donde se encuentra también una chimenea que nos permite disfrutar estas terrazas y la vista fantástica que tiene el departamento. Una de las piezas más desconcertantes de la decoración de este departamento es el macetero Bloom, de la marca Bondome. Es un producto español diseñado por Eugenie Oultiet, hecho de resina de poliuretano por moldeo rotacional, 100% reciclable. Una pieza de arte fantástica, pues parece una escultura y tiene límite con la iluminación, es la lámpara Taurec de Foscarini. Es un producto italiano diseñado por Ferruccio Laviani. Está hecho en aluminio lacado y tiene difusores de policarbonato. La lámpara del comedor es de Catalán, Italia. Su nombre es Cristal. Está diseñada por Oriano Favaretto. Es una lámpara de suspensión con un marco de acero de níquel satinado. La pantalla está compuesta por colgantes de cristal.